con el tema que corresponde hoy esta semana hoy es día lunes 22 de marzo del 2021 y bueno vamos a continuar con nuestro tema que estamos desarrollando del curso de catecismo eh, precisamente este curso tan interesante que ya les voy comentando que lo transmitimos de lunes a viernes verdad que es catecismo de la doctrina cristiana curso superior del padre josé de arp si no lo han visto anteriormente, pues sería muy interesante que ustedes también lo vieran y fueran checando los temas anteriores. Ahorita estamos ya en el tema número 100 o en el número 159, en la pregunta 159, y vean qué interesante, ahorita vamos a hablar acerca precisamente o seguimos hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo y lo vamos a enfocar a otros en otros aspectos también interesantes que vamos a analizar. Bueno, como siempre vamos a comenzar con nuestra oración inicial. Muy buenas tardes. Antes que nada, soy Gabriel Esteban, soy catequista y pues también les comento que vamos a preparar a Dios mediante para dentro de 15 días va a salir la convocatoria en Supercatólico TV, otro curso para catequistas, ¿verdad? Que ese ya es un curso que damos en un Facebook aparte y que como todos los cursos son completamente gratis para la evangelización. Bueno, ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Miren, esto es muy importante. Vamos a hacer nuestra oración y vamos a pedirle al Señor que nos dé fortaleza a todos. Tenemos en algún momento alguna tristeza, alguna debilidad o a amanecir así un poquito como triste. Y a veces uno dice, no sabe uno en realidad ni por qué. Pero la oración, el Espíritu Santo, cuando lo invoquemos, nos da la fortaleza para seguir adelante, para que ese, esos desánimos, esas situaciones que tengamos pues las pongamos en manos de Dios y en base a eso poder seguir adelante. Así que te invito junto conmigo, pues que recemos al Espíritu Santo pidiendo que nos ayude, que nos dé discernimiento para saber cómo manejar cada situación de nuestra vida. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues les agradezco que hayan compartido conmigo la oración y vamos a continuar con lo que son nuestras preguntas y el pequeño análisis que hacemos acerca de cada una de estas preguntas, lo que nos dice el Padre José de Arp y también nuestros comentarios personales. Bueno. En el 159 nos dicen, la pregunta dice, ¿cuál es la doctrina de la iglesia católica acerca de Jesucristo? Y dice, la iglesia católica, fíjense, ha enseñado en todo momento que Jesucristo es verdadero Dios, de la misma naturaleza que el Padre, vean cómo, cómo, es, cómo es interesante, tal como está en lo que es el credo, dice, de la misma naturaleza que el Padre, y siempre ha defendido la doctrina como el primer fundamento del cristianismo. Y vamos a analizar, dice, de acuerdo a lo que sabemos, dice, en, creo en un solo Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Lo que meditamos, lo que rezamos en misa, dice, Hijo unigénito de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, de la misma, aquí está la parte que nosotros decimos, de la misma naturaleza que el Padre por quien todo se ha hecho, ¿verdad? Bueno, entonces... Aquí nuevamente retomamos lo que analizamos en temas anteriores acerca de la Santísima Trinidad, acerca de que es un misterio y se nos hace pues un poco complicado lógicamente poderlo entender, pero ante las confusiones que pudieran haber en el mundo, pues precisamente en el Concilio Ecuménico de Nicea, pues ahí se aclaró y se definió perfectamente este concepto de que Jesucristo es Dios, pero que es de la esencia de Dios. O sea, es un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Y en este punto importante nos dice el Padre, dice esta fe la confesaban también los santos mártires. Por ella padecían algunos, padecían alegres los más atroces tormentos. O sea, por defender estas ideas y muchas otras, pues han habido muchas personas en la iglesia, pues que han sufrido que los han tortula, torturado perdón que han tenido muchos problemas sin embargo como su fe es grande pues dieron incluso a muchos la vida por cristo y entonces de aquí podemos sacar o analizar para la siguiente aplicación práctica dice el vicio ofusca el entendimiento nos dice el padre sé siempre piadoso y amante de la virtud y no dudarás dudarás nunca de la verdad de tu fe. Es decir, nosotros, a nosotros nos pueden caer muchas dudas y muchas cosas, porque estamos llamados precisamente eh, por el pecado hacia el pecado. Sin embargo, tenemos que definir ciertamente y tener confianza plena en Dios. Confianza plena también en la iglesia, ¿por qué? Porque fue fundada por Jesucristo. Si Dios fundó a la iglesia es porque quiere dejarnos a través de ella todas las verdades reveladas en lo que es eh, las Sagradas Escrituras y también en el Magisterio y en la Tradición. Por eso entonces aquí nos dice el Padre, pero voy a volver a retomar, dice, se, eh, dice el vicio ofusca el entendimiento, o sea, cuando nosotros estamos pensando en tantas cosas, ¿verdad? Y este, llega un momento en que a lo mejor nos podemos revolver de conceptos, de situaciones, de cosas que nos dice en el aspecto humano, pero también en el aspecto de la fe. Y por eso el Padre dice, sé siempre piadoso y amante de la virtud y no dudarás nunca de la verdad de tu fe. Quien quisiera hacer la voluntad de mi Padre, conocerá si mi doctrina es de Dios. Eso está en San Juan. Vean qué interesante. O sea, si nosotros queremos creer en Dios Padre pues tenemos que creer en el Hijo, en Jesucristo y viceversa. ¿Por qué? Porque son una misma cosa. De tal manera que cuando analizamos, por ejemplo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, si existe una división, por así decirlo, entre el Antiguo y el Nuevo, no es que sean distintos, no es que estemos hablando de un Dios distinto, es el mismo Dios. La situación es que se hace esa división para resaltar el momento en que llega el redentor y a partir de ese momento ya se desarrolla lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Pero repito, no quiere decir que sean dos dioses o algo así, claro. Por eso la iglesia es muy clara. Y por eso la iglesia nos comenta, nos dice de una manera muy clara que es un solo Dios, un solo Dios verdadero en tres personas. Y como aquí dice, pues la aplicación práctica es no poner en duda las cosas que Dios nos dice. Porque como dijimos en uno anterior, en unos temas anteriores, pues Dios nunca va a mentir ni se va a contradecir en nada. Entonces todo esto está fundamentado en el magisterio de la Iglesia y también lógicamente en las Sagradas Escrituras. Y aquí nos dice algo también muy interesante. Dice, Jesús mío, mi corazón te entrego. Esta es una jaculatoria, es decir, una frase que nosotros podemos repetir. Y es importante que cuando vengan las tentaciones, una forma a lo mejor de, de evitar caer en la tentación, pues es eh, meditar alguna jaculatoria, comentar alguna jaculatoria como esta, es decir, alguna frase que me haga reflexionar y que me haga llamar a Dios. Todos estamos eh, inmersos en este mundo. Y por lo tanto, en las tentaciones. Por eso cuando te venga una tentación, una duda de fe, lo primero que hay que hacer es calmarte. Lo primero que tienes que hacer es darte cuenta si tú estás consintiendo esa duda en la fe. Tú crees en Jesucristo, pues tienes que creer, como hemos visto en estos últimos temas, en que es el Redentor, el Hijo de Dios. Y no se puede creer a medias. No podemos creer en Jesucristo como nuestro Redentor. Pero creer algunas cosas que él me manifiesta y otras no. Por eso es muy triste, por ejemplo, con los hermanos separados, que muchos ah, fueron católicos. Y cuando Jesucristo dijo: Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, no lo decía en sentido figurado, lo decía tal como es. Sí, es un misterio y es difícil de entender, pero él decía: El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida en mí. Si lo vemos en ese aspecto, pues cuando se van de la Iglesia Católica ya no tenemos vida en él. Si no nos acercamos al sacramento de la comunión, pues analízalo. Si él decía, si él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí, pues entonces si yo no me acerco a la Eucaristía, no tengo vida en él. Es algo muy fácil de analizar. Entonces... Por eso de aquí tenemos que sacar, ahorita vamos a ver la segunda y última parte acerca de Jesucristo de este catecismo, pero tenemos que analizar que nuestro amor, nuestra fe tiene que ser sólida en Jesús. Y nos recuerda el Padre acerca de la fiesta del Santísimo Nombre de Jesús, ¿verdad? Todas las fiestas de Jesús, eh, llámense de la Divina Misericordia, del Sagrado Corazón, etcétera pues las debemos de tomar precisamente como unas fiestas muy especiales para nosotros, porque son las fiestas de nuestro Redentor, del Hijo de Dios verdadero. Muy bien, pues vamos a ver ahora el artículo tercero, no lo vamos a acabar lógicamente, pero vamos a avanzar. Y en este el Padre nos dice que fue concebida, es parte lógicamente del credo, todo esto que estamos sacando es del credo, dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de María Virgen. Esto nos habla acerca de la encarnación, de un Hijo de Dios que se hizo hombre por obra del Espíritu Santo. Y esto nos merece todo nuestro análisis y también toda nuestra fe y todo nuestro respeto, porque el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el amor del Padre y el Hijo, es la parte ¿Cómo podemos decir? Es la persona, perdón, es la persona más, eh, más pura, ¿verdad? No quiere decir que las otras no sean, pero representa la pureza, el Espíritu de Dios. Entonces, como lo vimos al principio, cuando vimos el tema de la Santísima Trinidad, pues a cada una de las divinas personas se le atribuye algo. Y en el caso del Espíritu Santo, pues aquí viene interesante y formidable lo que nos dice en el apartado que está en el credo, que fue concebido por obra, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. En el 160 dice, ¿qué quiere decir las palabras? Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nos dice, quiere decir que la segunda persona de la Santísima Trinidad, por virtud del Espíritu Santo, tomó un cuerpo y un alma como los demás hombres. Es una... Eh, situación de fe es una meditación de fe que nosotros sabemos que eh, precisamente a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el mismo Dios, Él tiene el poder de hacer todas las cosas, pues por obra del Espíritu Santo, de la tercera persona, viene Jesucristo y toma lo que es el lugar de un ser humano, o se vuelve ser humano, mejor dicho. Cómo es posible que un Dios tan poderoso, quiero que lo analices. Este, claro, son cosas un poquito difíciles de poder entender en plenitud, pero algo que sí podemos entender de este hecho de que eh, Dios se hace hombre, pues nos puede, anal lo podemos analizar en el aspecto de entender el amor tan grande que Dios nos tiene. ¿Por qué? Porque fue tanto lo que Dios quería rescatar a su creación, rescatarnos a nosotros de lo que dijimos en un principio que meditamos anteriormente, que es del, del, de lo que es el pecado original, que bueno, viene precisamente Jesucristo en, eh, como persona, como ser humano, y es exactamente igual a nosotros en su aspecto humano a diferencia de que no tiene pecado. Ahorita vamos a ver lo que son la, la divinidad de Dios, la parte humana de Dios. Y aquí nos dice, este misterio lo llamamos el misterio de la encarnación. Cuando nos dicen que se celebra la encarnación de su Señor Jesucristo, esto es, a veces no lo analizamos. Dice, este misterio, o sea, este misterio de que fue concebido por gracia del Espíritu Santo, es el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, o oh, misterio, del verbo encarnado, o sea, Dios hecho hombre. Qué interesante está esto, o sea, son cosas pues difíciles a lo mejor de entender o de analizar, pero son cosas que nos deben, repito, llenar de una gran alegría de cuánto nos ama. En la 161 dice, por lo tanto, ¿qué es lo que creemos de Jesucristo? Y dice el Padre, creemos que Jesucristo es a un tiempo, vean qué interesante, Dios y hombre verdadero. Que es Dios desde la eternidad porque Dios como como propiamente Dios existe desde el principio y se hizo hombre en el tiempo, o sea, en el tiempo en que Jesucristo viene a la tierra se hace hombre, pero Dios existía ya como persona desde la eternidad. Cuando Jesucristo dice, "Mi Padre y yo somos una misma cosa", como está en San Juan pues habla de sí en cuanto que es Dios. Y cuando dice, el Padre es mayor que yo, habla de sí en cuanto hombre. Vean desde aquí, en estas dos citas bíblicas que están en San Juan, ambas, pues podemos ver las dos partes de, o las dos, eh, ¿cómo podemos decir? La, eh, la, podemos ver la, la, este, la parte humana de Dios, de Jesucristo, me refiero. Y la parte humana, la parte humana de Jesucristo, perdón, y la parte divina. Por eso, como pudiera parecer estas dos citas bíblicas contrarias, no lo son. Por eso el Padre explica que la primera se refiere en cuanto a su naturaleza divina, y la segunda se refiere en cuanto a su naturaleza humana. O sea, dos naturalezas, pero un mismo ser. Ahora en la 162 dice, ¿cuántas? Pues aquí viene, qué bueno que ya nos confirma, dice, ¿cuántas naturalezas hay según esto en Jesucristo? En Jesucristo hay dos naturalezas. Una divina en cuanto es Dios, o sea, por el hecho de ser Dios, que ya dijimos que existe desde el principio, pues es la naturaleza divina. Y la naturaleza humana en cuanto a que es hombre, ¿verdad? Y dice que antes, ¿verdad? Habían pues corrientes que no admitían o no querían creer esto. Y hablaban de una sola naturaleza. Sin embargo, para eso son los concilios, ¿eh? Los concilios, ya ven que es cuando se reúnen los obispos y analizan cuáles son las cosas que están en el ambiente y que se están eh, poniendo en duda en la fe. Y entonces, lo que tiene que hacer ahí en el concilio es definir perfectamente qué es lo que va a decidir por obra el Espíritu Santo también el magisterio de la iglesia para aclarar las dudas, para que nosotros como miembros de la iglesia no tengamos dudas. Por eso hubieron gente que decía que no, que no tenían dos naturalezas, y en el concilio se define que sí, que son dos naturalezas en Dios. Y nos dice, hay también dos personas en Jesucristo. Bueno, porque alguien podría pensar, bueno, si son dos naturalezas, pues son dos personas. Y dice, en Jesucristo no hay más que una sola persona divina que inseparablemente unió a la naturaleza humana. Vean qué interesante, porque una cosa nos puede confundir y a lo mejor en nuestra falta de entendimiento, porque pues es algo un poquito complejo, pues alguien pueda decir, no, pues entonces si hay dos naturalezas, pues es como que fueran dos personas en Jesucristo. No, no es así. Y aquí nos los explica muy claramente el Padre en la respuesta a esta pregunta. Dice, no hay más que una sola persona divina que inseparablemente unió así a la naturaleza humana. O sea, lo que son las dos, este, vaya, las dos formas en que se encuentra lo que es su aspecto es, este, humano y su aspecto divino, se unen en, un, en una sola persona. Y nos dice, las dos naturalezas de Jesucristo existen juntas y unidas en una sola persona, sin confundirse ni mezclarse, como el alma racional y la carne, o sea, como el cuerpo humano. Para que nos demos una idea, pues es, un, bueno, no se puede comparar, desde luego, pero es como nosotros, que nosotros tenemos cuerpo y espíritu. Y aunque son dos, dos partes o dos naturalezas un poco distintas, en realidad están intrínseca, intrínsecamente unidos. ¿Verdad? De tal manera que al momento que una persona muere, pues lógicamente su aspecto espiritual es va a la presencia de Dios. Y eso es algo que nuevamente volvemos a decir, es un poco complejo. Es un poco complejo de que nosotros lo podamos entender y asimilar plenamente. Pero esto es lo que nos enseña el Magisterio y es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, y por ende está de una u otra manera en las Sagradas Escrituras. Lo dice de aquí provino que esta maravillosa unión conservase las acciones y propiedades de ambas naturalezas. Está en el catecismo romano. Romano, estando la naturaleza humana de Jesucristo unida a la, de, a la divina, convenía que fuese adornada con todas aquellas gracias y dones que es capaz una naturaleza creada. Por esta razón no podía Jesucristo errar ni caer en pecado. Claro. Porque alguien podría decir, bueno, pues si no estamos diciendo que nuestro Señor Jesucristo es un ser humano, pues entonces tendrá que comportarse como tal. Y así como cualquier ser humano, pues, pudiera pensarse, cosa que no es, aclaro, pero alguien pudiera decir, ah, bueno, si él tiene naturaleza humana, pues tendrá errores como nosotros, tendrá a lo mejor faltas como nosotros. No. Porque como el mismo Padre nos dice, la naturaleza humana de Jesucristo está intrínsecamente ligada a su naturaleza divina y por esa naturaleza divina pues no puede existir, nunca ni pudo existir ni existirá nunca en Jesucristo ni el error ni mucho menos el pecado. Precisamente por la relación divina, por ser Dios, por ser en la segunda persona de la Santísima Trinidad, de aquí se puede entender algunos algunas cuestiones o algunas dudas que pudiéramos nosotros tener. Y en la siguiente pregunta, en la 164, nos dice: ¿Por qué se atribuye al Espíritu Santo la encarnación del Hijo de Dios? Sí, porque ¿de dónde lo podemos sacar? Dice: La encarnación del Hijo de Dios se atribuye al Espíritu Santo porque es ante todo una obra de amor y gracia para los hombres. Claro, del Espíritu Santo viene el amor, el amor de, reflejado a través de Dios, pero a través de la tercera persona, el Espíritu Santo. Y por lo tanto se entiende que si la encarnación del Hijo de Dios fue por amor al mundo, por amor al ser humano, pues entonces es una obra de amor, de gracia y de gracia, y esta obra de amor se desprende de la tercera persona que precisamente es el Espíritu Santo. En la 165 nos dice quién fue la madre de Jesucristo y el Padre menciona, la Madre de Jesucristo fue María Santísima, la más pura entre las vírgenes. Y hay referencias bíblicas que nos habla acerca precisamente de ese momento en que María Santísima acepta a ser la Madre de nuestro Señor. Dice, la encargen en San Gabriel dijo a María, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por cuya causa, y así está entre corchetes para que se entienda, el fruto del Espíritu Santo que de ti nacerá será llamado el Hijo de Dios. Eso está en San Lucas. Entonces, ahí textualmente la palabra nos hace darnos cuenta que es por obra del Espíritu Santo, que nuestro Señor Jesucristo vino a través del Espíritu Santo y María, y María fue la que eh, permitió ser, al ser la madre de nuestro, de nuestro Señor, pues permite que se realice esta obra de este de redención en el tercer concilio ecuménico celebrado en el Efeso en el año 431 coordenó con inmenso júbilo de los habitantes de aquella ciudad la herejía de Nestorio que enseñaba que María Santísima no debía llamarse eh, Madre de Dios bueno eh, como siempre todo lo que son las herejías o lo que son eh, las cosas que pues venían a a tratar de revolver a nuestra fe, a nuestros principios, pues esta una era una de ellas cosas completamente equivocadas. Por eso, como te digo, los concilios lo que hacen es ratificar las cosas como son. Y entonces, ante esta herejía que decían que no se podía llamarse Madre de Dios, pues el concilio es muy claro y nos dice, claro, nos dice el concilio es la Madre de Dios. Y no es algo que tengamos que sacarlo de, 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 de algo, eh, o sea, de algo difícil de pensar, no. Nada más hay que razonar. Jesucristo es Hijo de Dios, Jesucristo es Dios verdadero, por lo tanto, María Santísima es la Madre de Dios. Y alguien, pues, en el aspecto humano podría eh, no entenderlo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser que María Santísima sea la Madre de Dios si Dios existe desde... La eternidad desde el principio, por eso es el Alfa y el Omega. Bueno, porque María es la Madre de Dios de la segunda persona. Y al hablar acerca de la Santísima Trinidad, pues entiende que si María, que como María es la Madre de Dios de, de, de Jesucristo, y Jesucristo es Dios, pues también se puede interpretar perfectamente ese concepto o ese término de que María es la Madre de ¿Verdad? Puede parecer como una especie un poco revuelto, pero no. Ahora, ¿qué es lo esencial? Yo siento, esto es algo personal que tenemos que analizar, de esto que estoy mencionando. El lugar tan importante que tiene la Santísima Virgen María, que es pura en su naturaleza, es eh, el Dios que, que ama tanto, Dios que quiere tanto, pues hay una canción por ahí que Dios que ama tanto, pues decidió reservar a la mujer eh, vestida de sol decidió es este decidió que llegara Jesús a través de María Santísima al mundo ¿por qué? Porque Dios es el dueño de todo porque él decidió que así fuera para que se viera perfectamente el plan de Dios de mandar a su hijo en esta parte que ya dijimos que es su parte divina pero precisamente también mandar a Jesucristo en su parte humana y para eso necesitaba a la Madre de Jesús para que María Santísima hiciera ese papel. Un papel que sin duda alguna es hermosísimo porque ella lo hizo con toda la humildad del mundo. ¿Por qué? Porque siempre que María Santísima, por ejemplo, en, en tiempos actuales eh, se ha aparecido en Meyugor y en diferentes lugares, nunca viene a título personal. María Santísima nunca viene ella a título personal, como que ella es la principal, no. María Santísima siempre viene a eh, presentar a su Hijo en todo momento. Por ejemplo, con la Virgen Guadalupe, cuando dijo, yo soy la verdadera Madre del Dios por quien se vive, no vino a decir eh, que ella era o que ella es eh, superior a X o Y, que ella es superior a Dios, no. Su humildad característica. Por eso es, y es lógicamente por eso que Dios la escogió. La escogió por ser humilde, la escogió por ser pura, la escogió por ser una eh, mujer eh, que tenía mucha fe, que tiene mucha fe, por una mujer que le interesa a la humanidad y que ama a todos nosotros. Por eso cuando ustedes necesiten de María Santísima, pues ya sabemos, no es ella la que hace los milagros pero es ella la que conoce a su hijo y como pasó en las bodas de Caná, pues puede pedir a su hijo por nosotros. Yo te doy mi testimonio, muchas veces que he sentido algún problema, alguna situación, recurro a ella, porque sé que ella nos ama tanto que a su vez recurre a su hijo y le dirá, "Atiende, atiéndelo a él, ayúdalo", porque María Santísima tiene un amor hermoso hacia cada uno de nosotros. Y esto que estamos viendo ahorita nos hace precisamente pensar y analizar, tener en cuenta siempre las fiestas también de María Santísima. Y aquí el Padre nos dice, pues que nos acordemos de la fiesta de la Anunciación en la Encarnación que se celebra. Bueno, aquí aparece como el 25 de marzo, no recuerdo yo ahorita la fecha, ha de ser que sí. Pero acuérdense que esta Biblia, esta Biblia, este catecismo es un poco antiguo, entonces eh, me parece que sí, sigue respetando esa fecha. Bueno, entonces es importante en la fecha de la anunciación, ¿eh? no de la encarnación. Entonces, es importante que nosotros siempre fijemos nuestra mirada en Dios. Pero fijemos también nuestra mirada en María Santísima. Dice aquí en el 166 y con eso terminamos. Dice, a ver, voy a tratar de, de bajar el. Lo que es la imagen, creo que no no me permite acá bajar la imagen, a ver si cambio la posición. Lo voy a subir un poquito para que se alcance a ver, ahí está. Dice: ¿Por qué llamamos a María Santísima la más pura entre las vírgenes? Llamamos a María Santísima la más pura entre las vírgenes porque fue siempre virgen, incomparablemente pura. Ok, virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Y eso se logra, ¿por qué? Pues por obra de Dios. Como el rayo no disminuye su claridad al astro, así tampoco el hijo disminuyó su integridad a la virgen. O eh, al modo que los rayos del sol penetran el cuerpo, Esas son ideas que nos da el padre para poder entenderlo, verdad? Este, que los rayos del sol penetran, penetran al cuerpo sólido del vidrio sin quebrarlo, sin hacer daño alguno así, y así y por modo más alto con infinitas ventajas, ventajas salió a luz Jesucristo sin de Trimento alguno de la integridad de la madre, o sea, de la integridad de su madre, la integridad de María Santísima. Dios puede hacer todas las cosas, sí, Dios puede hacer todas las cosas. El magisterio nos enseña de una manera muy clara que María Santísima es la llamada siempre virgen, que María Santísima fue eh, precisamente bendecida por obra del Espíritu Santo para ser la madre de Dios y que en ningún momento pierde su virginidad. Esto es algo muy claro, por eso se le conoce como la Inmaculada Concepción. Y son cosas que tenemos que tenerle, primero, un respeto extraordinario. Segundo, tenemos que creer en todo esto que nos dice el magisterio, porque simple y sencillamente es lógico. Quien, quien iba a ser la madre de Dios tenía que ser, fíjense, la más pura, la más limpia, la más intachable de todas las mujeres del universo, de todos los tiempos. Entonces, esto es suficiente para que digamos, ah, tenía que haber sido, como lo fue, preservada de cualquier tipo de pecado, porque iba a estar ahí, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, son aplicaciones prácticas que no tenemos que entrar en teología, sino tenemos que entrar en fe tenemos que entrar precisamente en razón, en análisis sencillo. Al ser la madre de Dios, tenía que ser pura y limpia y libre de todo pecado. Muy bien, pues el Señor nos bendiga, el Señor te bendiga y ojalá pues podamos seguir este, todos aquí viendo estos videos que y los, los iremos desarrollando, los iremos presentando de este libro, como siempre, pero ya nos faltan muchos. Muchos, este, muchas preguntas, ¿verdad? Que analizar de este catecismo. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Ojalá lo compartas para gloria de Dios. Y aunque son temas un poquito complejos, ¿verdad? Eh, tenemos que buscar la aplicación, como lo dice el Padre, la aplicación práctica para que nos sirva para eh, aumentar nuestra fe, para aumentar nuestro amor a Jesucristo, a María, aumentar nuestro amor a la iglesia. Que el Señor te bendiga, nos vemos y que pases muy buenas tardes. Gracias por este tiempo que compartimos juntos. Hasta mañana.